Gracias, compañeros y televidentes del canal TRO. Pues el Procurador General de la Nación ha dicho que su solidaridad con Ramón Cabrales es grande en su defensa por los derechos humanos, luego de encontrarse con él y su familia ayer en la capital del país. He hecho pronunciamientos en defensa de los derechos de los secuestrados, encarnados en el tema de Ramón Cabrales, encarnados en el tema de la familia Cabrales, que ha sufrido históricamente la tortura del secuestro, incluso han ofrendado la vida de uno de sus patriarcas, por decir de esta manera. Entonces yo no critico al gobierno nacional, sino yo defiendo derechos de los colombianos. El procurador además hizo cuestionamientos significativos con respecto al inicio de los diálogos del gobierno nacional con el grupo del ELN. La liberación de Ramón Cabrales no puede considerarse como un gesto de buena voluntad del Ejército de Liberación Nacional. Siempre he dicho que en esa materia de la iniciación de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional están cometiendo los mismos errores que cometieron con la FARC. No hay términos, no hay plazos, no hay entrega de secuestrados, no hay un compromiso de dejar las armas. Insistió en que se debe tener prudencia y especialmente dar garantías para que no fracase este proceso. Es la información que tenemos por ahora desde el municipio de Pamplona. Continúen ustedes con más noticias en estudio.